Si hablamos de las redes sociales como un nuevo escenario de la comunicación política, podemos ver que en la contienda electoral por la gobernación de Antioquia no todos lo entendieron así. Sin embargo, puede decirse que parte de la personalidad de los candidatos se vio reflejada en el uso de las herramientas digitales. Sergio Fajardo, del Partido Verde, fue el primero en acercarse a las redes sociales para ampliar su espectro a la hora de hacer política y fortaleció esta estrategia desde su campaña presidencial. YouTube, Facebook, Twitter, Flickr y un blog se convirtieron en sus aliados a la hora de aspirar a la gobernación. Aunque nunca interactúa con sus seguidores en Twitter, Fajardo es el que más gente tiene registrada en su cuenta. Allí consigna sus ideas con un lenguaje cercano, casi como si fuera un diario. Álvaro Vázquez, del Partido Conservador, utiliza Facebook, Twitter, YouTube y Flickr de una manera muy básica. En Twitter utiliza todas las posibilidades como fotos, tweetcam, enlaces a otros contenidos y algunas veces le responde a sus seguidores. Sin embargo, hay que recordar la polémica generada por el incremento de seguidores fuera de lo normal en un periodo corto de tiempo, que coincide con la misma situación en la cuenta de Luis Pérez Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín. Los expertos en redes sociales sugieren que estos candidatos compraron paquetes de seguidores que incluso son de otras partes del mundo y hablan en mandarín, japonés e inglés, y que aunque estos no pueden votar, los números dan reputación y sensación de aceptación. Carlos Mario Estrada está en Facebook, Twitter y YouTube, que utiliza más para comunicar su campaña. Habla de proyectos, promesas y planes. Básicamente trasladó el antiguo esquema de transmitir mensajes a nuevas plataformas. Rodrigo Saldarriaga, del Partido Polo Democrático, no se preocupó desde un principio por hacer presencia en las redes sociales. Siempre dijo que prefería la comunicación cara a cara, pero en la recta final decidió abrir una cuenta en Twitter para expresar sus ideas. Sin embargo, fue muy tarde para lograr conseguir suficientes seguidores.